En este video te muestro cómo limpiar todo el baño con una sola pastilla de lavavajillas. Pero, ¿por qué exactamente con una pastilla de lavavajillas? Cuando enciendes tu lavavajillas, utiliza 9 litros de agua en un ciclo de lavado y usa solo una pastilla para limpiar toda tu vajilla. Después, todo vuelve a estar brillante y no hay manchas de cal en la vajilla. Y este efecto también se puede utilizar para limpiar otras superficies, por ejemplo en el baño. Y en este video te mostraré la mejor manera de hacerlo. En lugar de restregarte los dedos cuando limpias el baño, simplemente debes utilizar este truco. Utilizo una botella de spray normal. Le pongo agua caliente y ahora le añado una pastilla de lavavajillas. Lo he cortado en trozos pequeños porque no cabe por el agujero entero. A continuación, agito todo bien y aparto por el momento. Déjalo a un lado hasta que la pastilla se haya disuelto por completo. En cuanto se haya disuelto, podemos empezar a limpiar. El primer paso es limpiar el lavabo. Aquí simplemente rociamos un poco de la solución en el lavabo. Entonces ya se puede ver que las manchas y la suciedad empiezan a disolverse. Ahora, por supuesto, hay que limpiar todo con un paño. A continuación, vuelvo a secar todo y el lavabo empieza a brillar. También puedes limpiar muy bien las superficies de acero inoxidable o los grifos con esta solución. Es especialmente bueno para eliminar los viejos depósitos de cal. Solo tienes que rociar, volver a pasar un paño y secar, y tu grifo volverá a brillar como si fuera nuevo. Como puedes ver, no se ve absolutamente ninguna mancha de cal en él, y eso sin ningún tipo de frotado tedioso. Simplemente rocía con esta solución. Por supuesto, puedes hacer lo mismo en tu ducha o bañera. Y también se pueden limpiar los azulejos con mucha facilidad. Cuando lo rocío todo, la mayor parte de la suciedad corre hacia abajo. Y todo lo que tengo que hacer después es enjuagarlo con agua caliente. Y la suciedad realmente sale sola. También puedes utilizarlo para limpiar el espejo del baño. También en este caso, basta con rociar un poco, luego pasar un paño y, por último, secar bien el espejo del baño para que vuelva a estar completamente limpio y parezca nuevo. También puedes utilizar la pastilla de lavavajillas en el inodoro. Para ello, basta con verter agua muy caliente en la taza del water. Pero no debe estar demasiado caliente. A continuación, echa 2 pastillas de lavavajillas y espera a que se disuelvan por completo. Lo mejor es dejar todo en remojo durante la noche, ya que esto también eliminará maravillosamente los viejos depósitos de cal o incluso el sarro de la orina. A la mañana siguiente, todo lo que tienes que hacer es pasar una vez con la escobilla para inodoros. Limpiar todo. Aclarar de nuevo y entonces habrás limpiado tu inodoro sin esfuerzo. Así de fácil es limpiar todo el cuarto de baño con una sola pastilla de lavavajillas, sin tener que hacer ningún tipo de fregado realmente tedioso. Ahora en el video también te enlazo a un video que te muestra cómo limpiar una tapa de inodoro amarillento. Si te ha gustado el video, me alegraría mucho el pulgar para arriba. Y no olvides suscribirte a este canal y activar la campana para no perderte ningún video.